En presencia del almirante Bastarreche y otros directivos del Centro de Investigaciones y Actividades Subacuáticas y en la piscina del Gimnasio General Moscardó de Madrid, realizan una exhibición los alumnos que han seguido las enseñanzas de buceo con escafandra autónoma. Este acto forma parte del segundo curso preparatorio organizado por el citado centro. Este organismo cuenta con unos 2.000 socios y 10 delegaciones en las provincias del litoral, existiendo unas 20 más en preparación y formación. El próximo curso contará con muchas inscripciones, ya que el buceo con escafandra autónoma es modalidad deportiva de muy útiles aplicaciones que interesa notoriamente a la juventud. El almirante Bastarreche impone a la señorita Angelines Carrero la insignia de oro de la entidad de la que es madrina y se entregan los títulos de aptitud a los participantes que han seguido las enseñanzas del pasado curso. El hombre trata de habituar su existencia en el fondo del mar, pero esta práctica requiere un adecuado entrenamiento. Por eso todavía en tierra y en seco, el profesor explica sus lecciones de inmersión a los asociados del Centro de Investigaciones Submarinas de Barcelona, entidad de categoría internacional. Aquí se efectúa la preparación técnica para que los hombres rana conozcan todos los secretos de la fisiología del buceo y las reacciones psicológicas en el ambiente hostil del fondo del mar. La teoría se completa con las prácticas. Es indispensable un atuendo especial para las inmersiones. Nuestras cámaras van también por el mundo sumergido, donde se aprende la navegación a ciegas, como si cada ser fuera un pequeño submarino. Hay que hacer méritos en las rigurosas pruebas de aptitud para lograr el codiciado título. Entonces será cuando comience para ellos la etapa en la que los fabulosos fondos del mar constituirán su campo de juego no puramente deportivo, sino de socorro a naves y aviones. En el centro mismo de la Costa Brava catalana, entre Palamós y Sant Feliu de Guíxols, existe el núcleo turístico de Playa de Haro, cuya población aumenta sin cesar. En una de sus 8 calas playeras vemos, entre los bañistas, a los hombres rana que se disponen a contender en el primer concurso de escafandrismo. También va a participar una mujer. En total son 92, de ellos 20 extranjeros, los que se lanzan al agua en busca del llamado tesoro de Playa Haro, que consiste en la localización de 25 boyas sumergidas en un área acotada, con suelo de rocas, algas y arena a 15 metros de profundidad. José Luis Villa de Sant Feliu de Guíxols consiguió 5 boyas, entre las cuales estaba la correspondiente al primer premio. La persecución submarina de la boya oculta ofrece imágenes sugestivas. El segundo premio fue para Joaquín Gimbernat. En total se clasificaron 25 escafandristas, entre ellos 3 extranjeros. Estas competiciones deportivas apasionan al público turista de la Costa Brava. Enmarcado por el Peñón de IFAC, el Grupo de Investigaciones Submarinas de Educación y Descanso de Valencia ha desarrollado la última lección del 17 curso de escafandrismo, el cual se inició en el Parque Deportivo Sindical de Nazaret, Valencia, y fue concluido en mar abierto. En
En esta ocasión, 20 alumnos de ambos sexos fueron los que, bajo la dirección del instructor nacional, señor Talens Moya, efectuaron los últimos ejercicios. A tal efecto, se había balizado una zona en la que los participantes se sumergieron hasta profundidades de 20 metros con el fin de efectuar diversas pruebas demostrativas de su aprovechamiento. La importancia de esta clase de cursos es notoria, ya que excede lo meramente deportivo, en cuanto que en ciertas circunstancias puede cooperar a la salvación de vidas humanas. Por supuesto que para obtener el grado de escafandrista hay que someterse a una rigurosa disciplina, supuesto que se cuenten con ciertas condiciones innatas y favorables. Todas las prácticas y ejercicios de salvamento en las que se contaba con la colaboración de supuestos náufragos fueron realizadas con notable pericia y las transparentes aguas que circundan el peñón de Ifac testificaron el buen hacer de los nuevos escafandristas. Otros ejercicios consistían en prácticas sobre una adecuada utilización de las tráqueas, que así se llaman en el argot subacuático, a los tubos conductores de aire que estamos viendo. El típico gesto OK, que significa perfecto, sirve de colofón a los diversos ejercicios.